Hi, good evening. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Hi. Hi. Aha, so let's begin. Vamos a iniciar entonces. I was checking some of your assignments. Estaba revisando la tarea de algunos de ustedes, ¿verdad? Algunos les hice las correcciones, ¿verdad? Hay otros que aún me hace falta. So we are going to be working on that. Vamos a estar trabajando en ello, ¿verdad? So don't worry about it. And there are some important things that I need to talk to you. Hay unas cosas importantes que necesito hablar con ustedes, ¿verdad? Antes de comenzar lo que es la clase. Vaya, lo primero, el tema que voy a tocar ahorita, ¿verdad? Es con lo del comprobante de que recibieron lo que es el manual. Nos estaban comentando que todavía hay algunas personas que no lo han enviado, ¿verdad? Ustedes ya sabrán quiénes son. Yes. Quiero ver, ya les digo cuántas personas tengo. Tengo 6 personas que aún no han entregado lo que es ese comprobante. Vaya, solamente para cuestiones, ¿verdad? Lo voy a mencionar. Yo creo que están todos o me faltan. Sí, es teacher. Ok, vaya. Ah, ya sabe, ¿verdad? Que usted es uno de ellos. Sí, okay. Ahora lo voy a hacer, teacher. Vaya, eso espero. Vaya, sí, aparte de usted, ¿verdad? Tenemos a Lenny Ruby, Mario Adolfo, Rosemary Janet, Rubén Oviedo y Sara Abigail. Ok. A los que he mencionado, okay, son los que hacen falta que entreguen, igual que usted, Walter. Hacen falta que entreguen ese comprobante, ¿verdad? Así que a más tardar, o lo hacen ahora en la noche, ¿verdad? O mañana temprano. Porque sí, es importante enviar esa información a INSAFOR. ¿Ok? Este, okay, otro punto a tocar. Estaba viendo, ¿verdad? Que estaban preguntando por mi nombre. ¡Qué barbaridad! Y ahí gracias a, quiero ver, a Melissa, que fue la que les contestó. Ok, sí, este, se les ha enviado lo que es una pequeña encuesta, ¿verdad? Esa la pueden llenar, ya sea hoy o mañana. Por eso sí no hay así que tanto apuro, ¿verdad? Ok, solamente tienen que completar la encuesta, ¿verdad? Y poner lo que es mi nombre, ya decían ahí, Araceli Rosales, ¿verdad? De igual manera, este, ya se les comenzó a enviar la documentación para el siguiente módulo. ¿Ya todos la recibieron? ¿Sí, verdad? Sí, teacher. Ok, perfecto. Recuerden que la fecha límite de envío de esos documentos es el 10 de marzo, ¿verdad? Con eso ustedes están reservando y asegurando su cupo para el siguiente módulo. ¿Ok? Ok. Vaya, sí, esa era la información, ¿verdad? Eran los anuncios parroquiales del día de hoy, ¿verdad? Este, vamos entonces con lo que es la evaluación intermedia. Veamos, ¿cuántos de ustedes la hicieron ya? All of you. Mi Lorena. Okay, perfect. And how about the others? ¿Y con los yo demás? Yo he avanzado hasta donde he podido, pero me he quedado en el ejercicio 3.10 y ajá, ahí por más que le doy de un lado, le doy del otro, no me pasa. ¿En serio? ¿Verdad? ¿3.10? Sí. En el 3.10. Vaya, veamos. Y en el, ¿cómo se llama? Y en el examen, en el MIDI. Ajá. Ahí me he quedado también en uno que no, tampoco, me, no sé. Le doy de una forma, le doy de otra y no sé por qué no me lo agarra. Vaya, permítame, vamos a ver. Vamos al 3.10, antes de iniciar lo que es el midterm. Antes que empiece. ¿Perdón? La encuesta que usted mencionó, ¿dónde la se va a colocar?
Vaya, esa, si no me equivoco, se las han enviado al WhatsApp personal. Déjenme ver, ya les digo. Y lo tienen que, bueno, es un enlace el que les han enviado, ¿verdad? Yes. Ajá, yes. Entonces solamente ustedes le dan enviar y ya está todo, ¿verdad? O sea, no es que la vayan a enviar a un número de teléfono o algún correo, no. O sea, media vez ustedes hayan completado esa encuesta se guarda automáticamente, ¿ok? Vaya, teacher, ¿ya la encontró? Sí, ahorita. Ahorita les comparto. Lo siento que estaba viendo ahí. En la que dice, escriba cada oración de las diferentes maneras posibles. Siga el ejemplo. Ajá, ahorita les comparto. Acá está. Ok. Ok. Vaya, tenemos las indicaciones, ¿verdad? La primera que dice, a doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. Vaya. Aquí probablemente el problema que estamos teniendo ha de ser con ese artículo. Vamos a ver si eso no es. Vaya, tengo. A police officer's job is dangerous. Como yo lo tengo que reescribir, ¿verdad? Y tengo que ir siguiendo el ejemplo. Yo puedo decir que a police officer has a dangerous job. Ok. Ahora bien, a teacher's job is stressful. Sigo lo que es, ¿verdad? A teacher has a stressful job. Luego tengo, a plumber's job is boring. ¿Cómo me quedaría esta según las que acabamos de hacer? A plumber. Ajá. Has a boring job. Okay. What about number five? Falta la L entre la P y la U, teacher. Plumber, pues. What? Plumber. Es plumber. Thank you. Okay. Veamos la número cinco. An electrician has a difficult job. Y luego tengo la última, a vendor's job is easy. A vendor has an easy job. Ok, vaya. Así como lo hemos dejado ahorita, vamos a darle enviar. Vamos a ver si nos sale correcta. Ok. Tenemos 25 de 25. Vaya, uno de sus compañeros me decía que igual estaba teniendo problemas con esta parte. Si ustedes están haciendo estos ejercicios desde su celular, traten de ver que no tengan el corrector automático activado. ¿Por qué? Porque me decía, ya intenté de varias maneras y acá había puesto vendedor. ¿Por qué? Porque el teléfono, el teclado automáticamente les corrige. Y en vez de poner vendor, le estaba poniendo vendedor. Bueno, yo no sé si lo estaba haciendo en el celular o desde dónde. Pero sí, ese es un problema que suele suceder muy a menudo. Que el traductor o el teléfono, perdón, el teclado del teléfono nos pone una palabra y nosotros solo vamos escribiendo y luego le damos enviar. Y no vemos hasta que nos ha dado la respuesta incorrecta, ¿verdad? Vaya, algo que veíamos ayer, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Era el uso de este artículo. Habíamos dicho que el A lo voy a utilizar cuando yo tengo después una consonante. And cuando tengo lo que es una vocal. En el caso acá tengo easy, que es un adjetivo, por lo cual utilizo an easy job, a difficult job. ¿Por qué? Porque aquí tengo lo que es la D. A boring job, tengo consonante, ¿verdad? Stressful, de igual manera, tengo lo que es una consonante. And dangerous, tengo lo que es una consonante. ¿Ok? Lo otro, recuerden que hay que ver que no vaya un doble espacio. Porque aquí, o sea, yo le pongo un doble espacio
Y si le doy enviar, me sale que está mala. No. Vengo yo, reviso otra vez, le quito ese doble espacio, le doy otra vez enviar, y ahora sí me salen las 25 de 25 correctas. ¿Ok? No sé si es así como usted las ha hecho, o si las tiene de otra manera. De otra manera las había hecho. Yo las había hecho como a mi manera, de cómo era más o menos el ejemplo, ¿verdad? Entonces, de ahí me había confundido yo. Ahí. Yo igual. Yo es que sí me... como aquí dice, vea que el doctor trabaja en el Interstein. Y entonces algo así, entonces yo le había puesto como que... El oficial de policía tenía un trabajo peligroso. O sea, las había dado vuelta completamente. Ok, pero ya, gracias. De nada, ya sabe. Sí, vaya, así es como les tendrían que quedar, ¿verdad? Ok. Vaya, veamos. ¿Alguna otra pregunta o duda? Porque cambia de has. ¿De qué? Teacher. Has. Vaya, si usted recuerda, eso fue algo que estudiamos con los verbos irregulares en presente simple. Que dijimos que, ¿cuáles son los tres verbos irregulares que tenemos? Go, have, y do. Go. No, verbos irregulares. Go, si ustedes recuerdan, dijimos que hay tres verbos irregulares en inglés. Ya decía ahí la compañera. Tenemos, do, ok, do, go, go, y have. Ok. Cuando yo estoy hablando en tercera persona, recuerden que el do pasa a ser does. Ok, y el go, go, goes. Y el go, have, go, has. Ok, has. Excelente, sí. Vimos eso de verbos irregulares, donde cuál, estos tres verbos para tercera persona, es decir, cuando hablamos de tercera persona, ¿hablábamos de quién o hablamos de quiénes? He, she. He, she. Excelente. Hablamos de he, she, and it. Ok, entonces cuando yo esté hablando de ellos tres, voy a utilizar estas formas del verbo, o cuando yo esté hablando en singular. ¿Ok? No necesariamente siempre va a ir el pronombre he, she, or it. Por ejemplo, yo puedo decir Miguel has a dog, for example. También puedo decir Carla has a big house. Estoy hablando en tercera persona. It goes really fast. Ok. O puedo decir the car goes really fast. Ok. Si ustedes recuerdan también, estos solamente van a ir aplicados en la tercera persona del singular y en oraciones afirmativas. Ok. Solo es para oraciones afirmativas. Con oraciones negativas, el auxiliar que nosotros utilizamos, ¿cuál es? Do you remember that? Any. No. Estamos hablando del presente simple. Se le agrega la S. Ok, por ahí lo dijeron. Doesn't. Ok. So, si yo quiero decir que Miguel no tiene un perro, ¿cómo me quedaría entonces? Miguel. Miguel. Doesn't. Have a dog. Yeah. Remember that the verb goes back to its base form. Wait.
Recuerden que el verbo regresa a su forma normal cuando estoy usando lo que es el doesn't. Es decir, que aquí ya no va a ser has, sino que va a ser el have. Ahora bien, la siguiente. Carla. Carla. Doesn't. Have a big house. Excelente. ¿Y la última? The car. The car. Doesn't go really fast. Ok, excelente. Vaya, si se dan cuenta, el verbo regresa a su forma normal. Ok, y esto es con los verbos irregulares. Por eso es que ahí tenemos, como estamos hablando, que un policía, a police officer, estoy hablando de él, has, por eso es que estoy utilizando el has y no have. Diferente sería que me dijera police officers, que hablara de varios de los oficiales, have, ahí sí, utilizo have, porque estoy hablando de quién o de quiénes, de ellos, okay. De ellos. Is that clear? Yes. ¿Seguro que está claro? Hoy sí. Ok, excelente. Vaya, entonces vamos a ir a lo que es el midterm y rápidamente voy a pasar lo que es la lista. Recuerden que mañana no hay clases, ¿verdad? Mañana descansan, tienen que completar las secciones, ¿cuáles? 3 o 5. No, para esta semana, o mejor dicho, ya para mañana, medianoche, ustedes tienen que haber completado la sección 3. 2 y 3. La sección 3 y el examen. Excelente. El examen, dijo usted. Perfecto. Vaya, voy a pasar lista. Elba, Patricia. Elba. No. Ok, Juan Fernando. Present. Thank you, Karen Elisa. Present. Ok. Then I have Carla Maricela. Present. Ok. Kenia Yamilet. Present. Lenny Ruby Alvarenga. Ok. Liborio Adiel. Present, teacher. Linda Estefanía. Present. Lorena Yamilet. Present. Ok, María Ivania. Present. Mario Adolfo. Hi, teacher. Presente. Hi. Ok, Maybelline Dariana. Teacher. Ok, Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. Present. Miguel Ángel. Present. Mónica Yudí. Present, teacher. Ok, Nancy Carolina. No, Natalia Inés. Present. Ok, Nelson Javier. Present. Ok, Norma Enríquez. Present. René Samuel. Presente. Ok. Rolando Rigoberto. Presente. Thank you. Rosemary Janet. Present. Roxana Melissa. Present. Ok. Rubén Oviedo. Present. Zaira Janet. Present. Saraí Abigail. Saraí. Stephanie Lisset. Present. Aquí, Verónica Guadalupe. Present. Y Walter Hugo. Present, teacher. Ok, thank you. Vaya, permítanme, estoy viendo que están escribiendo al grupo de WhatsApp. Bueno, pero dice que es problema del Wi-Fi. Bueno, vamos a esperar.
Bueno, entonces vamos a ir con lo que es el midterm right now. Vamos a empezar lo que es el midterm. Teacher. Ajá. Tengo una... Bueno, quería comentarle algo acerca de la tarea. Ajá. Digo que la envié, pero a la hora de escribir hubo un error, entonces no sé si puedo enviársela de nuevo. Sí. Me refiero a que me cambió el texto. Ajá. Algunas palabritas se cambiaron. Va, está bien. Se la enviaré dentro de... Después que termine la clase, voy a corregir. Vaya, perfecto, entonces, no hay problema. Vaya, vamos a iniciar entonces. So, let me share the screen right now with you. Vamos a resolver entonces lo que es el midterm. A diferencia de ocasiones anteriores, ¿verdad? Hoy sí no lo he resuelto. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar trabajando entre todos, ¿verdad? So, we have the first part that is a listening. The instructions that we have says, listen to the conversation and select the correct answers to complete each sentence. Vamos a escuchar una conversación, ¿verdad? Y vamos a seleccionar la respuesta correcta para ir completando cada una de las oraciones. Vaya, un consejo que yo les doy es que siempre que vayamos a hacer un listening, lo primero que hagamos es leer tanto las preguntas como las opciones. ¿Por qué? Porque después se nos hace más fácil responder. ¿Ok? Ya sabemos qué necesitamos, entonces ponemos un poco más de atención y ya sabemos qué información debemos captar. So, for example, number one says there are bedrooms. We have no, two, and three. Then we have number two that says there are some chairs in the dining room, living room, kitchen. Julia needs a microwave oven, refrigerator, stove for the kitchen. Vaya, solamente son tres preguntas las que vamos a estar respondiendo. Así que vamos a ir con lo que es el listening. Permíteme, quiero compartirles el audio. Y vamos a ir seleccionando así algunos de ustedes para que respondan. So, let's see. Veamos. No, por lo visto no me lo va a querer abrir. Vaya, vamos ahí entonces. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. Vaya, Samuel. Sí. Okay, tell me, what is the answer for number one? Sería three. Okay. Do you agree with him? ¿Los demás están de acuerdo? Yes. 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 Okay. Excellent. So let's see number two. There are some chairs in the living room. Yes. Living room? Yes. 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 Room. Okay. Yes. And Julia needs a microwave oven. Okay. Seguros. Microwave. Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Okay.
Ok, va, vamos a darle a enviar entonces, a ver cuántos tenemos. Excelente. Vaya, en la primera parte nos sale que tenemos 17 de 17 buenas. Ok. So let's go to the next part. Vamos a la siguiente parte. So on this one, you can see that what we are going to do is to complete the conversation. You're going to read here the information we have. You're going to complete the conversations and we are going to use the simple present tense of the verbs. Vamos a ir usando el presente simple de los verbos. Vamos a seleccionar la opción que contenga las palabras o la palabra para completar la pregunta y la respuesta. Nos dan ahí un ejemplo. Do you live alone? No, I don't. Luego tenemos la primera conversación. Para esta primera conversación vamos a tener, quiero ver, a Mabel. La primera. Yeah, the first conversation. Acá, el A. Your apartment building does. An elevator. Does and how. Va, léame la pregunta completa. Does your apartment building have an elevator? Okay. Does your apartment building have an elevator? Thank you, Maybelline. Maybelline, can you choose another person, please? Okay. Carla. Maricela. Okay, Carla Maricela. Letter B. Yes, it? Mommy. Yes. Uh-huh. It does. Okay. Carla, can you choose another person, please? Stephanie. Okay. So, Stephanie, number two, letter A. Does and how? Yeah, but read the complete question. Léame la pregunta completa. Does have closets? Sorry, again. Does the bedroom have closets? Vaya, primero, bedrooms, estoy hablando de uno o de varios. Varios. Ah, ok, entonces, ¿singular o plural? Varios. Sería plural, ok. ¿Y para el plural, cuál es el auxiliar que utilizo? Plural. Do. Do. Ah, entonces, ¿cuál es la respuesta? Do the bedrooms have closets? Excellent. Do the bedrooms have closets? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Vamos a tener a Mario. No, they don't. Mario. Mario. Last one. ¿Cuál? Como estoy respondiendo una respuesta negativa. Ajá, no, they. They don't. Don't. ¿Seguro? Digo yo. Okay. Don't. Yeah, ¿por qué estamos usando el don? Porque son porque varios. La pregunta de arriba parece como en plural, donde dice do the bedrooms. Ok, excellent. Perfecto, estoy hablando en plural, es decir, de ellos. Vamos a darle a enviar entonces, and let's check. Perfect, vamos bien. Vamos a ver la siguiente parte. ¿O hay alguna pregunta acerca de esto? No. No hay preguntas. No. No por el momento. Todo claro. Okay, excellent.
Uh-huh. So we're going to the next part. Unscramble the sentences. So what we are going to do here is to unscramble the sentences, and you are going to write each sentences in the correct order. Vamos a ir escribiendo o descifrando, ¿verdad?, las oraciones, y tenemos que poner todas las palabras que están acá en el orden correcto. Tenemos aquí un ejemplo. Kitchen, some, in, chairs, there, are, there. Y ahora, de una manera ordenada, ¿verdad?, me quedaría, there are some chairs in the kitchen. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están en una computadora de escritorio o laptop? Yo. Ok. Va, Miguel, ¿y quién más? ¿Quién dijo yo también? Norma. Ok, y Kenia. Vaya, Miguel, le voy a dar control de lo que es mi computadora. Usted la va a estar manejando, ¿verdad? Y sus compañeros le van a estar dando ahí las respuestas. Miguel Alexander, es usted, ¿verdad? Sí. Vaya, ahorita le doy control, solo le tiene que dar aceptar y usted la va a ir digitando. Vaya, ahorita ya le di control. Y vamos con la número uno. Ok. Vaya, los demás a ayudarle, ¿cómo nos quedaría la número uno? Ya, ¿verdad? There is an... There is a mirror. A mirror. A mirror. A mirror. In the bedroom. In the bedroom. In the bedroom. Voy a copiar el listen porque no sé cómo poner el apóstrofe. Al 39. En el teclado, permítanme, quiero ver si en el teclado puede poner al 39 y sale. Vaya, the recent. Ajá. Ok. Vaya, en el teclado, no sé si será el mismo, está el número 0. Y a la parte del número 0 hay está el signo de interrogación y está el apóstrofo. También puede hacerlo con al 39. Ok. Vale. Va, veamos la siguiente entonces. ¿Cómo nos quedaría la número 2? There are pictures in the hall. In the hall, ok. There are no... In the hall. Okay, good. And number three? There aren't any curtains. Curtains in the dining room. Curtain. Yes, recuerden que la segunda sílaba no se pronuncia, el sonido va a Perdón, teacher, y la oración es susceptible a uso de punto en este caso porque no lo refería a la indicación. Démosle enviar, vamos a ver si nos lo acepta. Vaya, ahí nos sale un error. Vamos a revisar cuáles son los errores. Any curtains in the dining room. Es el apóstrofe. Porque está inclinado. Espacio. Creo que tiene doble espacio. ¿Será un doble espacio? Al inicio. En aren parece doble. Ahí. Ajá. Ok. Vaya.
siempre nos da una mala. No, no lo paguen si estoy ocupando. Antes de irse. Allí estoy conectado. Porque no puedo responder si no. Tengo. There is in a mirror in the. Ve hacia el inicio, no dejo. Esa me costó. Eso a mí también me sale mala. Justo así la puse y me salió mala, sí. Si le ponen el punto. No, pero también está bien. ¿Y si le ponen el punto? No, no, no es necesario ponerle nada. No es necesario. Ahorita. No, no es necesario. No es necesario. Al inicio, vea si tiene espacio. Ajá, el mal escrito está exacto. No, pero no tiene ningún espacio. Tiene. Vaya, veamos. There isn't a mirror. Tiene que haber puesto el D. No, pero... no, no, no. No, no, no. No, no. In the bedroom. Ok, este. Si nosotros revisamos, o sea, está correctamente. La estructura está bien. Quiero ver mirror. Está bien escrito. Ok. Y no hay doble espacio. Dele enviar a ver si le agarra ahora. Sí, enviar. No, siempre. Va, permítame, Miguel. Voy a tomar control. Un momento. Vale. Veamos. There isn't a mirror. In the bed. Veamos. ¿Ah? El apóstrofe está bien inclinado. No, era el apóstrofe. El apóstrofe. Ah. Sí, ya vieron, ya está ahí. Okay. Okay. Este, les mandé una foto ahí al WhatsApp mostrándoles dónde está, ¿verdad? Bueno, por lo menos es en mi computadora, donde me sale el apóstrofe. Solamente ustedes le dan ahí presionar, no necesitan que o alt o shift, no, sino que ya digo solo. Igual a mía sí lo tengo. Ok, ese es el apóstrofo, ¿verdad? Si ustedes se van al que está a la par de la P, ese es la T, entonces le va a salir malo. Ok, vaya, Miguel, le voy a quitar control ahorita y le vamos a dar control a otra persona, ¿ok? Vaya, entonces ya vimos que las tenemos buenas. ¿Quién fue la otra que me dijo? ¿Quién fue el otro que me dijo que estaba en computadora de escritorio? Norma, ¿verdad? Norma. Sí. Va, vamos, si no entonces. Tiene símbolos especiales, sí. Ahí le vamos a estar ayudando. Ah, no, mire, está fácil, pues solo es de seleccionar. Yes. Ok, vale, entonces le doy ahorita control. Quiero ver Norma. Vale, ahí solamente le da aceptar y usted va a poder manejar la computadora. Ok, vaya, primero tenemos, sorry Norma, vamos a leer las indicaciones. Select the correct word for each sentence. Vamos a seleccionar la palabra correcta para cada una de las oraciones que tenemos. We have number one, a works in a hospital. Nurse, pilot, or salesperson. Nurse. Nurse. Okay. Nurse. Let's see, number two, a talks to people at a hotel. Okay. Then we have a sits all day. Judge. Judge. Is it judge or musician? Judge. Judge. Seguros. Yes. Yes. Okay, then we enviar entonces. Excellent. Judge. Bien. Vaya, Norma, le quito control. Le voy a quitar ya el control. Vamos a ver, detener. Ok, excelente. Vamos entonces a la siguiente parte. Vaya, aquí, bueno, de igual manera es de seleccionar. Quiero ver qué más tiene computadora de escritorio. ¿Está en computadora de escritorio? ¿O en laptop? Laptop,
Kenia, vaya, entonces a usted le voy a dar control de mi computadora. Ahorita le doy control. Kenia y Yamilet. Sí. Vaya, ahí estamos. Solamente le tiene que dar aceptar. Ok, thank you. Vaya, vamos a las indicaciones. We are going to select questions to complete the conversations. Vamos a leer las respuestas, ¿verdad? Y luego tenemos que ver cuál de esas tres opciones es la pregunta que nosotros estamos haciendo para obtener dicha respuesta. So, for example, number one says, how they like their jobs, where do you work, what does he do? Y tenemos, I work at a restaurant. ¿Cuál de esos tres sería la opción? Where do you work? Okay. So, continue, Kenya. Va, déjeme ver si yo puedo. Va. Uy, ve, permítame. Va, ahí estamos. Okay. We have the answer. He's a firefighter. ¿Cuál sería de esas tres opciones la pregunta? What does he do? Okay. And let's see number three. ¿Es de seleccionar la respuesta? Me deja. ¿Puede subir? Me deja. Va, permítame. Solamente voy a... Va. Ya la había seleccionado. Okay. No, we said that is the last one. Habíamos dicho que era la tercera opción. Ajá. Okay. And the last one, we have, they hate their jobs. ¿Cuál de esas tres opciones sería la pregunta para dicha respuesta? They like their jobs. Okay. How do they like their jobs? Le damos enviar. Excellent. Vaya, Kenia, le voy a quitar control, voy a tomar yo control otra vez. Okay. Thank you. And we're going to the last part. Ya la última parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta última parte? Vamos a ir completando las conversaciones, ¿ok? What you need to do is to select the verb be or have in each case. Vamos a seleccionar lo que es el verbo to be o el have en cada uno de los casos. Por ejemplo, bueno, esto es lo que estábamos viendo hace poco. A receptionist has a relaxing job. I agree. I think a receptionist job is safe. So, let's see. Conversation number one. A singer has a... ¿Segunda o tercera opción? Tercera. ¿Por qué? Tercera persona. Ajá, es tercera persona. ¿Y qué más? Comienza con vocalidad. Excelente. I really like that. I disagree. I think a singer's job is boring. Like this? Boring. Okay, thank you. So let's see conversation number two. A flight attendant has a stressful job. I agree. Oh. It
Is telephone. Is telephone. Okay. Let's see the conversation number three. A cashier's job is easy. Is easy? Is easy. Okay. I disagree. A cashier has a difficult. Has a difficult. Has a difficult. Has a difficult. Have. Or have. Have. Has. Vaya, ¿por qué have o por qué has? One has a difficult. Okay, yeah, has, if you can see, estoy hablando de un cajero o una cajera. Yeah. Es en tercera persona. Uno. Correcto, es tercera persona. Okay. ¿Seguro que así es? Have a difficult, quizás, también. Vamos a enviar y vamos a ver. Ok. Sí, excelente. Excelente. Yeah, estamos hablando de tercera persona, a cashier. Estoy hablando de un cajero o una cajera, ¿verdad? Tiene un trabajo difícil. Ok. Ok. And this is basically the midterm exam. Este es prácticamente el midterm. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de lo que acabamos de hacer. No, teacher. No. No, teacher. Was it easy? No. Yes. Ajá. Fácil, ¿verdad? Bye. Un poco. Ajá. La de cambiar las cosas del doctor. O de los policías. Eso estuvo algo difícil. Ah. Esa parte es la que les ha dado un poquito de problema. ¿Qué lleva? Teacher, yo allí tuve problemas. Ajá. En la de los policías. The police officer. A police officer. Sí, allí tengo problemas. Yo esa no la hice. Vaya. No me dio. Permítame. Es que estaba revisando y pues felicidades porque veo que ya la mayoría va, ya terminaron la sección número 3, ¿verdad? Son pocos los que se me están quedando un poquito atrás. Vaya, pueden dormir tranquilos. Sí. Excelente. Ayer no dormí para completar. Ay, no, imagínense eso que son clases en línea si fueran presenciales. Yeah. Pues bueno. Ahí puedo opinar ya. Sí, yo sé, yo sé. Okay. ¿Es mejor, compañero? ¿En modo digital o en modo presencial? No, en modo presencial. Ay, sí. Ok, excelente. Vaya, decían que habían tenido problemas con la de los policías. Así es. Vaya. Del midterm center, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el ejemplo que decía era como que pusiéramos así como algo que se pareciera, o sea, estaba algo confuso, pero ahorita que ya lo resolvió, pues, ya. Ya queda más claro. Sí, yo ya llegué sí, a la... Ya lo había hecho yo, pero... Ya ahorita ya estoy contestando la del examen final, ya hice 4 y 5, ya me adelanté. Perfecto. Porque me estuvieron reclamando ahora de que no había avanzado en la plataforma. Excelente. Sí, ahorita estaba revisando ahí el progreso de todos ustedes y pues sí, vamos muy bien. Son pocos los que se me están quedando, ¿verdad? Yo esperaría que los que aún tienen un 75% o un 50% en lo que es la tarea número 3 o la sección 3, logren avanzar de igual manera. Veo que hay uno que está todavía en la primera parte, en la primera sección. Recuerden que tienen hasta mañana a la medianoche para completar. Y los que ya hicieron hasta el midterm, pues ya pueden dormir tranquilamente, ¿verdad? Ya saben que no van a estar ahí con esa presión que la teacher les va a revisar la tarea y no la han hecho, no la han terminado, ¿verdad?
Okay, excellent. So, as a last review, como un repaso, ¿verdad? Vamos a hacer un último repaso. Vaya, con lo que estábamos viendo el día de ayer. If you remember, we were talking about, estuvimos hablando, ¿verdad?, de lo que eran las profesiones. Voy a tomar algunos ejemplos de los que ustedes habían dado. Let me see. Teacher. Yes. Yo no le mandé la tarea porque no supe qué hacer. Porque yo soy ama de casa y solamente eso le iba a decir. Ay, no, no, no me diga que no. Ama, house, wife. Mire, mis respetos para las amas de casa. Yo no sé cómo le hacen, yo no puedo. Definitivamente yo no puedo. Yeah, so you can tell me. I'm a housewife. I work at home. O sea, el trabajo en casa nunca se acaba. Es por demás. O sea, usted ahorita hace limpieza, lava la ropa o los trastes y cuando menos viene a sentir ya están igual o peor. Y si hay niños en la casa, peor todavía. So you can tell me. I'm a housewife. I work at home. ¿Y qué es lo que hace usted en casa? ¡Mami! Lavar trastes, hacer limpieza. Okay, so I wash the dishes. I clean the house. Clean the house. I do the laundry. Que lava la ropa, ¿verdad? Nada. Yeah, I do the laundry. Etc. O sea, el trabajo de ama de casa es ese que se levanta 5 de la mañana o antes hasta que se va a dormir 10, 11 de la noche. Y para colmo no es pagado. Así que no, no, no me digas que no. Yeah, don't say that you don't know because hay mucho que hacer. Okay. Vaya, entonces es así, ¿verdad? I'm a housewife, I work at home, I wash the dishes, I clean the house, I do the laundry. Y en eso sí tiene que cocinar. I prepare food. So, for example, I prepare lunch, breakfast, dinner, etc. Okay. Vaya, tenemos ese ejemplo. Ahora bien, si yo lo quiero reportar o yo quiero decir que ella es una ama de casa, usamos siempre lo que es el verbo to be. So, she is a housewife. She works at home. Estoy respetando lo que es el verbo en tercera persona. Estoy hablando en... Bueno, son oraciones afirmativas. Entonces, la primera, ¿cómo me quedaría? She... It is... Ajá, she washes. Okay, washes the dishes. She cleans the house. The house. Ajá. She does the laundry. Etcétera. Ok, ahí faltan todavía cosas que se hacen en la casa. Let me see another example. Veamos otro ejemplo de los que ustedes me mandaron. So I have. Hold on. Me sale que me enviaron tarea. Ok. Hold on, veamos acá. Veamos de los que me estuvieron enviando ayer. Ok, vaya, tenemos. Tengo el siguiente. I am a business administrator. I work in an office. En las actividades we have, I manage the administration of a travel agency. Okay. Este es el de una de sus compañeras, ¿verdad?
que me dice, o escribía, I'm a business administrator, I work in an office, and I manage the administration of a travel agency. Ahora, si yo lo quiero reportar, o lo quiero pasar a tercera persona, ¿cómo me quedaría? Ella is a business. She's a business. Ajá. Administrator. Ajá. She works. In an office, okay. And manager es el gerente, es la profesión. Manage. El verbo es manage. En tercera manage. Persona sería manages. Manage. Administration. Ajá. Of a travel agency. Okay. And the last one that we are going to see, el último. We have, sorry, se me bloqueó aquí. Me decían, I'm an accountant. No, me lo han puesto así, accounting assistant. Assistant. In the economics pharmacy, permítanme. In the economics pharmacy office, and I prepare financial information every month. Vaya, así es como lo tengo, ¿verdad? Así es como me lo mandaron. I'm an accountant or accountant. I'm an accounting assistant in the economics pharmacy office. I prepare financial information every month. Así es como tengo la información, ¿verdad? Ahora bien, para pasarla a tercera persona, este es de un caballero. Entonces diríamos that he is an accounting assistant. Okay. An accounting assistant. He works in the economics pharmacy office. He prepares financial information every month. Okay. Vaya, entonces nos quedaría así de esta manera, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, lo estamos haciendo en primera persona. Es decir, yo, o en el caso, ¿verdad? Ustedes. Y de este lado lo estamos haciendo ya en tercera persona. Es decir, ella o él. Y estamos aplicando, ¿verdad? Reglas que hemos estado estudiando en lo que es este módulo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que acabamos de estar haciendo. No. Un poco. No. So, is everything clear? ¿Está todo claro? Yes. Yes, yes, yes. Okay, excellent. Vaya, si no hay preguntas ni dudas, entonces nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Y nos veríamos hasta el día lunes, ¿ok? Okay. So that's all for today. Thank you so much for coming. See you on Monday. Have a nice weekend. Feliz fin de semana. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Bye. Good night. Feliz fin de semana a todos. Bye. 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 Bye.